Ideas Futboleras, un espacio donde les platicaremos sobre equipos, jugadores, entrenadores, ligas y muchas cosas más que tienen que ver con uno de los deportes más bellos del mundo, el fútbol. Los invitamos a suscribirse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones, así como también envíanos sus comentarios sobre este video. El fútbol suele ser parte fundamental en la identidad y cultura de muchos países, y Brasil no es la excepción. Esto se puede notar cuando se habla del Estadio Maracaná de Río de Janeiro, conocido no solo en Brasil, sino también a nivel mundial como el Templo del Fútbol. El Maracaná es el mayor estadio de Brasil y por muchos años fue el más grande del mundo. En su césped han jugado grandes ídolos del balompié como Pelé, Maradona, Rivelino, Palermo, Ademir, Zico, Eusebio, Ronaldo, Gerson, Ariel Ortega, Obdulio Varela, Messi, Riquelme, entre muchos otros. Se trata de uno de los estadios más simbólicos a nivel mundial, sede de aquella final de la Copa del Mundo de 1950, más recordada de la historia como el Maracanazo, entre Uruguay y Brasil, así como también de la primera consagración europea en suelo sudamericano cuando Alemania se convirtió en campeón del mundo en el Mundial del 2014. Este icónico símbolo de Río de Janeiro empezó a construirse el 2 de agosto de 1948, pero no fue hasta el 16 de junio de 1950 que abrió sus puertas, inaugurándose con un partido previo al inicio del Mundial de Fútbol que se realizó en Brasil ese mismo año. En ese entonces, este recinto tenía una capacidad para alrededor de 200.000 espectadores. Originalmente llevaba el nombre de Estadio Municipal de Maracaná y en 1966 se le cambió el nombre por el de Estadio Jornalista Mário Filho, en honor al fallecido periodista y fundador del diario Jornal do Sport, quien es reconocido por la idea de la construcción del estadio y que utilizó su periódico deportivo para coordinar una exitosa campaña para convencer a los ciudadanos de Río de que se construyera un estadio en el centro de la ciudad. Sin embargo, a pesar de todos estos años, el estadio sigue siendo conocido simplemente como el Estadio Maracaná. Es un estadio de arquitectura moderna y fue construido por los arquitectos Rafael Galbao, Orlando Acevedo, Antonio Díaz y Pedro Paulo Bernardes. Su propietario es el gobierno del estado de Río de Janeiro y es la casa de los equipos Fluminense Fútbol Club y Club de Regatas do Flamengo. El primer diseño del Maracaná fue de forma oval, ocupando unos 20.000 metros cuadrados de área total, con un perímetro de 800 metros y una altura máxima de 32, y una elipse sin apoyos visibles en la parte interior con 300 metros de eje mayor y 260 metros en el menor, cubierto por un techo que solo tapaba la tribuna alta. En sus inicios, estaba proyectado para albergar a 155.000 personas. En las localidades populares cabían 30.000 espectadores de pie, en las tribunas 93.000, en el palco de autoridades 1.500 y 30.000 en los asientos llamados vitalicios. Los asientos estaban dispuestos en 25 filas alrededor del campo de juego. Detrás de estas filas se encontraban los sectores conectados por ascensores exclusivos, palcos para 5 personas cada uno, el palco oficial y un sector VIP, que fue el primero en el mundo. En los sectores había bares, restaurantes e instalaciones sanitarias. A una altura de 12 metros existía alojamiento para 130 deportistas, con restaurantes, cocinas, una fábrica de helado y lugares de esparcimiento. Además, en una sección de las gradas se encontraban las instalaciones médicas, con 130 camas y la zona de juegos para niños. También contaba con una sección del Museo de Fútbol. El 12 de julio de 1992, estando repleto el estadio, en un juego del campeonato brasileño entre Flamengo y Botafogo, se derrumbó parte de una de las gradas, cayendo al vacío alrededor de medio centenar de aficionados, ocasionando la muerte de 3 personas en el accidente, reabriendo sus puertas en febrero de 1993, después de 205 días de duelo. Y es que el estadio, que durante más de 40 años tuvo una capacidad máxima de 200.000 personas, muchas de las cuales estaban de pie, en realidad representaba un peligro importante.
Debido a este fatal suceso y a otros requerimientos, el Estadio Maracaná ha sido remodelado en algunas ocasiones para reducir el número de personas. Una de ellas fue entre los años de 1999 y 2000. Las remodelaciones realizadas en estos años fueron para llevar a cabo el primer Mundial de Clubes de la FIFA que se celebraba en enero del 2000. En el año 2000 también se inauguró el Paseo de la Fama, en celebración de los 50 años del estadio, donde se destacaron personalidades del fútbol brasileño con las huellas de sus pies o de las manos en el caso de los arqueros. Desde la creación del Paseo de la Fama, se realizó una selección de 51 futbolistas brasileños, a los que se agregaron otros tantos en años posteriores, incluyendo algunos extranjeros. Posteriormente, se realizaron más remodelaciones al estadio para disminuir la capacidad de espectadores. Estas fueron realizadas del 2005 al 2007 y del 2010 al 2013, siendo este último periodo el más largo de adecuaciones. Aún así, la capacidad de espectadores continuaba siendo demasiado alta y posteriores reformas al estadio fueron realizadas para cumplir con los requisitos exigidos por la FIFA de cara a la organización del Mundial de Fútbol del 2014, que garantizaran la seguridad del público. Tras varios años de renovaciones, quedó listo en el 2013 para ser sede de la Copa Confederaciones ese mismo año. Después de 3 años, el Estadio Maracaná se reinauguró el 2 de junio del 2013 con el partido disputado entre la selección de Brasil y la selección inglesa. La forma ovalada de las tribunas fue reemplazada por una con costados más rectos, similares a los de un estadio olímpico, por lo cual el público quedaría más cerca de la acción. El techo de hormigón fue reemplazado por uno nuevo de lona y materiales plásticos de alta tecnología, calidad y con un diseño más cerrado cubriendo parte del campo de juego, lo que le dio un aire de modernidad. Y es que para recibir la Copa Mundial de Fútbol del 2014, el estadio sufrió esta modernización a un costo de $300 millones. El Maracaná conservó su fachada y color celeste original. Los trabajos de renovación siguieron las recomendaciones de la FIFA, pasando de los 96.000 asientos a los 80.000 tras las adecuaciones realizadas. La comodidad es la marca registrada del nuevo Estadio Maracaná. La visibilidad y la inclinación de las tribunas en relación al campo es ahora más acentuada. Están más cerca del terreno de juego, son anatómicas, retráctiles, articuladas y lo que genera más espacio para cada espectador. Está equipado también con una cocina industrial y restaurantes. Las gradas de la parte inferior fueron demolidas y modificadas para permitir una mejor visibilidad a los aficionados. El acceso cuenta con un nuevo túnel, nuevas rampas y 2 escaleras mecánicas. Las zonas destinadas a los jugadores, especialmente los vestuarios, a la prensa, a los espectadores, asientos, baños, restaurantes y el sector de tiendas tuvieron cambios exigidos por la FIFA. Y el estacionamiento fue ampliado para pasar de 10.000 a 16.000 vehículos. Tras esta remodelación, el Estadio Maracaná cuenta en su cubierta con una instalación de 1.500 módulos solares. Los módulos producen 380 kilovatios de energía solar fotovoltaica, suficiente para abastecer completamente la demanda de electricidad en el estadio, evitando la emisión a la atmósfera de 331 toneladas de CO2 y vertiendo la energía sobrante en la ciudad. En la actualidad, el Maracaná puede albergar hasta 78.838 personas, con unas instalaciones más cómodas, más modernas y, por supuesto, más seguras. Pero, ¿qué tal un poquito de historia de los torneos celebrados en este estadio? El Maracaná ha sido sede de 2 Copas del Mundo, la de 1950, llevada a cabo entre el 24 de junio y el 16 de julio, y la del 2014, celebrada del 12 de junio al 13 de julio. En ambas puestas mundialistas, el Maracaná fue la sede del partido final en donde se definieron a los campeones mundiales. Pero hablemos específicamente del Mundial de 1950, en donde ocurrió el llamado Maracanazo. Era el 16 de julio de 1950, la final de la Copa del Mundo entre las selecciones de Brasil y Uruguay.
la cual además ostenta el récord del público en partidos oficiales, siendo 199.854 personas, pese a que el reporte oficial arroja casi 174.000. La expectativa era máxima. Aficionados brasileños abarrotaban las instalaciones para animar a su selección en un torneo en el que se veían con una victoria inminente. El partido parecía condenado a terminar en un empate a 1-1, cuando a solo 11 minutos del pitido final, la selección celeste anotó el gol que le daría la Copa del Mundo, arruinando la fiesta de los locales al derrotarlos en su propia casa por 2-1, quedándose con el trofeo Jules Rimet. La multitud brasileña quedó desolada por esta dolorosa derrota y en ese momento se acuñó el término que pasó a la historia con el nombre de El Maracanazo, para referirse a la terrible derrota que sufrió la selección brasileña en su gran templo del fútbol. La derrota de Brasil llevó a cientos de fanáticos a suicidarse, ya fuera por la decepción o por las pérdidas que significaron las apuestas realizadas en la previa del partido. Pero al día de hoy es un hecho que se considera el hito máximo en los campeonatos del mundo del fútbol. Como ya les habíamos comentado, el Flamengo y el Fluminense juegan en este estadio sus partidos de local. De hecho, en el clásico denominado Fla-Flu del 15 de diciembre de 1963, se produjo el récord de asistencia de público en partidos de clubes, con 194.603 espectadores. En la segunda Copa Mundial, realizada en Brasil en el año 2014, la selección brasileña quedó eliminada en semifinales por la selección alemana, quien en la final celebrada en el Estadio Maracaná se convirtió en el campeón del mundo al derrotar 1-0 a la selección argentina. Esto representó la primera vez que un equipo europeo alzara la Copa del Mundo en suelo americano. Entre los eventos más importantes que ha presenciado este estadio, además de las Copas del Mundo, están la Copa América de 1979, en donde fue sede de dos partidos. La Copa América de 1989, donde albergó seis partidos de la última fase, jugando la final el 16 de julio, donde la selección de Brasil enfrentó a Uruguay, pero en esta ocasión sí ganaron los cariocas con marcador de 1-0. La Copa Libertadores de 2008. El 2 de julio se jugó la segunda final de la Copa Libertadores, donde Fluminense cayó derrotado en la definición por tiros penales ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo ecuatoriano. Copa FIFA Confederaciones del 2013. El estadio fue una de las seis sedes elegidas, jugando la final el 30 de junio del 2013, siendo la selección brasileña vencedora ante España con un 3-0. La Copa América del 2019 albergó 5 partidos, incluyendo la final del 7 de julio, donde Brasil se impuso sobre la selección de Perú con un marcador de 3-1. Y la Copa América del 2021. En el año 2021 se celebró la Copa América jugándose la final en el mítico estadio Maracaná el 10 de julio, donde la selección brasileña cayó 1-0 frente a la selección de Argentina, la cual no ganaba dicha copa desde 1993, cuando venció en la final a México. Con este hecho, el Maracaná se convierte en el estadio que le da a Lionel Messi su primer título con la selección mayor de Argentina. Además, este recinto ha visto grandes hazañas en la historia del fútbol, como el gol 1000 de Pelé en 1969, la despedida del fútbol de Garrincha en 1973 y los 333 goles de Zico, el máximo goleador del estadio, casi todos con la camisa del Flamengo. El Estadio Maracaná también fue protagonista de momentos para el olvido, como la farsa del portero chileno Roberto Rojas, que se hirió con un cuchillo en la ceja para fingir haber recibido un impacto de una bengala. Un episodio que le costó a Chile la descalificación de las eliminatorias del Mundial de 1994. El estadio cuenta con visitas guiadas a las instalaciones, durante las cuales se pueden conocer las áreas más importantes del renovado Estadio Maracaná. La visita inicia en la zona de prensa y continúa en el palco de las autoridades. Se puede ver también los palcos privados y cuyo precio incluye el servicio de menú buffet. Se puede conocer los vestuarios y vivir la experiencia de sentirse una estrella del fútbol al salir al terreno de juego a través del túnel.
En el hall de la entrada hay un homenaje a quienes se consideran dos de los mejores futbolistas de la historia de Brasil, un busto y las huellas de los pies de Garrincha y las huellas de los pies de Pelé, junto con el balón con el que marcó su número 1000. Y al lado de esto hay una tienda de recuerdos y una cafetería. El Maracaná tiene también un complejo deportivo que incluye además otras instalaciones como un parque acuático con piscinas olímpicas, pistas de atletismo y el conocido Maracanaicinho, un estadio más pequeño y cubierto donde juegan partidos de voleibol, baloncesto y fútbol sala. El 9 de marzo del 2021, la Asamblea Legislativa del Estadio de Río de Janeiro aprobó un proyecto de ley que rebautizaba el Estadio Maracaná con el nombre de Pelé, considerado por la afición del país como el mejor futbolista brasileño de todos los tiempos, mientras que el complejo deportivo anexo mantendría el nombre de Mário Filho. El proyecto generó una intensa polémica y el gobernador estatal, Cláudio Castro, fue criticado por los familiares de Filho, por historiadores y por algunos sectores de la prensa. Ante tal rechazo suscitado, el Parlamento Regional terminó descartando el proyecto de ley. Finalmente, el Estadio Maracaná no solamente ha visto partidos de fútbol, también ha sido sede de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos en julio del 2007 y de los Juegos Olímpicos del 2016, así como también de conciertos tanto de estrellas nacionales como Ivete Sangalo y Roberto Carlos, y estrellas internacionales como Queen, Paul McCartney, Madonna, Frank Sinatra, U2, entre muchos otros. Bueno, futboleros y futboleras, como verán, las instalaciones actuales del Estadio Maracaná son modernas, cómodas y seguras, dignas de un lugar que ya tiene su nombre grabado en la historia del fútbol. Esperamos que hayan disfrutado mucho este video. Si les gustó, denle like y compártanlo con otros aficionados. Envíenos sus comentarios en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, las cuales les dejamos aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video en Travesías Futboleras.